Es de la casa. Sí, sí. Tiene hasta su propia mascarilla. Sí, exactamente. No, es una mujer 4x4, sí. Una mujer emprendedora, ¿cierto? Sí. Así que la vamos a presentar ahora ya a nuestra querida Daniela del Castillo, emprendedora de Davas Ropero. Porque ahora viene como Davas Ropero, ¿ah? ¿Eh? Antes sí. La hemos tenido acá otras veces, en otras circunstancias, por otros temas. Pero también hoy quiso estar acá presente en nuestro programa para contarnos de este emprendimiento. Emprendimiento, que le ha ido súper bien. Y obviamente, nunca está de más, obviamente, un granito de arena que vaya sumando a este emprendimiento y, por supuesto, a todos los emprendimientos sí. que la gente también tenga en sus casas, que esto también le sirve como de experiencia y como también atreverse, ¿cierto? Sí. Oye, también saludamos a las redes sociales que están transmitiendo totalmente en vivo ahí en el sí. Instagram de... ¿Cuál es el estadio? ¿Davas? ¿O Davas. En Davas. Davas. Ya, saluda a todos Davas. Ya, mira, te cuento. Davas Ropero es un emprendimiento que nace el 8 de junio del 2020 con la idea de obviamente encajar en el mundo de la moda con diversos tipos de vestuarios. Básicamente consiste en la venta de ropa femenina abarcando tallas desde la S hasta la talla L. Bueno, en sus inicios también se comenzó a confeccionar ropa a pedido para abarcar también a las niñas más pequeñas. Hoy en día Davas cuenta con alrededor de 3.550 seguidores en Instagram, lo que permite visibilizar también y conocer las diferentes opiniones que este emprendimiento también dispone para los diferentes gustos de las mujeres de Linares y alrededores. Así que Daniela y Davas Ropero, bienvenidas a Contigo en la Hola. Tarde. Hola, Alexis. Oye, qué bacán es que estés acá. Oye, anda hiladita, anda hilada. Sí, sí, un poquito hilada. Claro. Pero ya vamos a entrar en calor acá en confianza. Muy bien. Bueno, no viniste sola, viniste acompañada también con algunas prendas de ahí de... Sí, ojo que primera vez en la vida que traigo un perchero porque siempre ando con mucha ropa, me pero imagino. Ahora la instancia era solamente mostrar una que otra cosita, pero ojo que traje novedades y esa es la idea de mostrarla. De hecho, ando vestida completamente con todo lo que tengo disponible para que vayan a un evento que les voy a estar comentando este sí, sábado. Sí, ya, muy bien. ¿Eh? Bueno, démosle una pincelada para que la gente igual te conozca igual un poco más nace, como... Sí, pues nace, como Davas Ropero también, cómo nace, por qué nace y cuál es el estilo más o menos que se enfoca Davas Ropero. Bueno, Alexis me conoce hace tiempo, la Pauli también. Bueno, sí. A mí siempre me ha gustado la ropa, pero lo veo como un hobby. No es algo de lo que yo viva. Igual para, yo creo que mucha gente dice, ay, ya vende ropa, pero obviamente detrás mío hay otra Daniela, la cual soy mamá. Claro. Soy ingeniera en prevención de riesgos. Trabajo en una fundación y también asesoro dos empresas por fuera, por parte de prevención. Y esto ya es netamente lo que a mí más me gusta, más me apasiona, que es la moda, la ropa, los colores, el vestirse Exacto. bien, el, no sé, combinar un color con otro, que el reloj, que la, no sé, de hecho hasta la mascarilla ahora hoy en día tenemos Siempre. Que combinar con el outfit. Exacto, hoy te voy a colocar en chilaspay la pared. Ya. ¿Qué te apasiona más en la vida? Chuta. ¿Qué te apasiona más en la vida? Todo lo que es outfit, obviamente ropa, como Davas, vestir bien, bonito, asesorar también. ¿O te apasiona más el lado de lo que es prevención de riesgo? No, si ustedes me preguntan, lo primero que me apasiona es ser mamá, lo primero. Ah, ya. Mamá de mi Trini y ya, de acuerdo a lo que tú me preguntaste, la ropa. 100.000 veces la ropa. De hecho, yo quería estudiar diseño de vestuario, pero fue mi sueño frustrado porque mi abuela es como de estas que te consienten siempre, que no quieren que salgan como del lado de ella, entonces nunca me dejó irme a Conce a Santiago. Sí. Así que tuve que estudiar algo y fue en Talca. Y ahí saqué el técnico, después me fui a Rancagua y ahí saqué la ingeniería. Mira. Y bueno, soy ingeniera hace como 2 años y ya con el técnico hace más de 4 años. Oye, así que igual tengo harta experiencia. Sí, porque dame la pregunta porque hay gente, ponte tú un ejemplo, lo que se dedica en el mundo de la música, que le apasiona y ama la música, pero tienen que tener otra pega detrás porque quizás la música no les da tantas lucas quizás para poder vivir. En este caso, a ti te apasiona esto y quizás, claro, no supera las lucas que ganas quizás con la profesión. Sí, pero es lo que más te mueve. Por eso es lo que más me gusta, de hecho. Pero mira qué lindo. Mira qué trato lindo. De... ¿Por qué no en algún momento de la vida es le que, puede ir excelente? Es que eso, ¿puedes llegar a tener una tienda? Sí. Bueno, ahora estamos solamente vía online. Ha estado la posibilidad de colocarme con un local en el centro, pero tengo que ser
muy sincera con esto, siento que entre pagar arriendo e invertir todo eso mensual, lo puedo invertir en ropa y aparte que online se vende, de hecho, hasta muchas veces más que en un mismo local físico. Porque a veces la gente llega y pasa y no tiene idea de qué venden ahí. Entonces se da que yo ya tengo mi clientela, de hecho, a veces cuando no me queda stock de algo, ellas me lo piden por interno, yo se los traigo. También doy formas de pago. Obviamente las conocí de ahí ya en tal fecha ahí arreglamos, claro. Pero también ahora estamos con el tema de las tarjetas de crédito. Débito, transferencia. Mira qué buena. Entonces igual hemos como invertido en arte. Sí, pues. Uh-huh. Y claro, y el negocio va evolucionando también a medida de que el tiempo va pasando. Mira, sí, qué buena, qué buena. Entonces, ¿cuál es el foco de lo que tiene Dabas Roperos también? Vámonos a eso. ¿En qué te enfocaste tú? Decir, yo quiero tener esta ropa o esta línea. De hecho, eso me ha ayudado todo este tiempo, porque claro, yo partí vendiendo con lo que vendían en todas partes tienda online. Por ejemplo, partieron con los joggers, con los polerones como cortitos, estos polar, polerones como con hartos colores, que eran igual precio accesibles. Y yo antes de tener a la Trini, yo sé obviamente hacer ropa y todo, pero no podía mucho por el tiempo y porque también la guatita me pesaba y todo. Entonces trabajaba con una costurera en donde entre las dos ahí íbamos mononeando los polerones, las poleras, los joggers, los pata elefante, que la Jani le manda un saludo a ella. Y así partimos con eso, que era como lo básico. Y aún así fui adquiriendo como harta clientela, obviamente de las amigas, la amiga de la amiga, la conocida, etc. Después ya me puse a vender con mi tía. Mira. Y con mi tía ahí ya como que, tiramos para arriba y compramos hartas cosas de todo tipo, no sé, enteritos, faldas, pantalones, traíamos la línea de Navajo, Moicano también trajimos, Amalia, Paradise, igual como jeans conocidos y de buena calidad. Pero ojo que ahora se dispararon mucho, por eso yo no he traído. Sí. Porque hace poco de hecho me quería ir a comprar un jeans. Y ¿en serio? ¿Que subió mucho de precio? Sí, sí. Un moicano valía casi 50 lucas. Sí. Entonces yo dije, ¿y antes cuánto? No, 30, 30 35. Sí. Y de hecho, si ibas ayer, manita, hacían el 10% de descuento. Así que te quedaba como en 30. Ya. Pero no, ahora se dispararon mucho los precios. Wow. Entonces fui variando. Obviamente hoy en día vendo sola. Y llegué a varios proveedores que me ha ido súper bien con la marca Jacinta. No sé si la conocen. Sí, yo no cacho ahí. Ya, es una marca que está como, la trabajan como en Santiago de las Condes, como más o menos de esos sectores. Y la he traído, no sé, como 5 o 6 veces y se van volando. Wow. Entonces, pero cuando de una prenda, traes, ponte tú, 5, 6, 10. Mira, eso es lo que a mí me gusta, no traer tanta de cada prenda, porque me gusta como lo exclusivo, de que las niñas que si se compran algo sepan que hay una o sola dos personas que van a tener esa misma polera y no que vas a ir a La Polar o a Corona y vas a encontrarte como a 20 o 30. Sí. Sí. De hecho, hay muchas cosas que todos sabemos que las venden ahí, entonces tú vas al centro y a todos los ves con la misma ropa y eso es lo que a mí en lo personal no me gusta. Ya. Entonces me gusta traer como de todo un poquito, pero bien variado, pero poco stock. Mira qué buena, ¿eh? Sí. Ya, bien pensado. Así que entonces, esa es la línea que tú estás trabajando ahora. Sí, bueno, marca Jacinta, sí. También tenemos H&M. ¿Hoy podemos echarle una miradita? Sí, mira, de hecho, yo hoy día quise venir vestida totalmente de lo que tengo disponible. Ahí sí me puede ayudar. Sí, Pauli, paso nomás, por favor. ¿Paso? Sí. Miren, por ejemplo, ando con estas calzas que son tono beige. Miren abajo el corte que tiene, eso es lo que quiero que se fijen. Sí, están preciosas. Son súper, bueno, son súper gruesas y son elasticadas, pero muy poquito. Miren. Oye, ¿pero estas se pueden usar para este tiempo de frío? Bueno, yo ando solamente con las calzas y no tengo nada de frío. Ya, mira qué buena. Sí, y ojo que siempre me coloco algo abajo del jeans porque igual hace frío, pero... Sí, no. Pero ponte tú, ¿eso se puede acompañar con unas panty finas o panty...? Sí, lógico, sí, pero por el color no recomiendo algo oscuro. Ya. Bueno, tampoco se va a notar mucho, pero... Pero la idea es que la uses como tú creas que te vas a sentir más cómoda. Si quieres 3 panty, 3 calzas y arriba de esta, claro, lo mismo. Miren, y esta la tengo... Disponible también en este tono, que es como un verdecito. Qué lindo el ahí, color. Pauli, para que la veas. Qué lindo el color. Y obviamente el básico negro que no puede faltar. Ese no falla. ¿Ese es como un verde palta o nada que ver? No, el verde palta es muy... Más intenso. Es un verde más fuerte. Este es como un... No, un verdecito... Ya, verde carabinero con lo que voy. Claro. Verde carabinero. Sí, verde paro. No, pero miren, y el corte que tiene acá abajo le da todo el toque. Si en realidad yo no soy mucho de ocupar calzas, pero estas me gustaron.
Obviamente estas me las dejé para mí. Buena. Oye, y se ven súper lindas. Sí. Se ven muy lindas. Oye, ¿y esas de qué tallas podemos encontrar de esas calzas? Mira, yo como conozco a mi gente, a la que me compra, siempre es como de SM y una que otra L. Ya. Entonces siempre como que traigo esas tres tallas. Ya. Mira qué bueno también mencionarlo. Oye, mira por acá, la Cami Echeverría dice, yo le compré a la Dani un vestido amarillo con negro. Mostaza, sí. Espectacular. De lindo para una ceremonia y lo mejor de todo es que nadie más lo tiene. Sí. La exclusividad es la mejor. Toda su ropa divina, dice. Sí, la Cami, ahí saludos a ella. Ya. Un besito ahí, también rubia como yo. Sí, le queda muy bonito. De hecho, siempre sube fotos con ese vestido. Mira, Pancho. Mira qué buena. Bueno, ahí tenemos lo que es la onda Animal Print. Imagínate todo de negro y una blusita Animal Print, igual sí. Como que queda bien bonito. Y mire, el otro que les quiero mostrar es esta blusa que ando trayendo. Sí, esta está muy linda. Esta que me coloqué es talla M. Ya. Y me queda así. Y miren, quiero mostrarle acá cómo es. Oye, el detalle bonito. Sí. Ahí. La terminación del puño, el puño me encantó. Bueno, acá me faltaba abrocharme el último. Sí. Pero miren, el puño. Toda satinada, pero es un satín grueso. Y la parte de atrás también trae como un nudito para amarrarse. Te lo voy a mostrar acá. Qué buena. Oye, pues no, nada que ver con lo, con esa la pañoleta. Mire, es como muy similar, o sea, a esta. ¿Esa es la que andas trayendo tú ahora? No. No, yo ando trayendo una con puños. Sí. Ah, ya, que acá está. Esta es, la Pauli de Quilas Allá. Ah, está en versión blanca. Y mira qué linda. Sí, en versión blanca. Es muy bonita. Preciosa. Satinada, sí, y de tal cual, por eso yo quise vestirme. Oye, para es que pesadita. Sí, es de muy buena calidad. Mira. Y no, y los puños es lo que le da el toque. Es otra onda. Sí, me y todo satinado, de hecho, hasta los botones. Me gustó el detalle ahí, sí, del. Y atrás, mira, viene con iluminación. Esta. Está muy buena. De hecho, también está esa misma blusa, pero con la manga básica. O sea, como. Tiene esta caída. Bueno, ¿a cuál? Mira. ¿A esa? Tiene esta caída. Es como más simple. Pero no deja de ser bonita igual. Y la parte de atrás es igual que la otra, igual, solamente sí. Que sin cintón. Ya. Y también está en color blanco. Son súper bonitas. Ya, y esas se pueden utilizar en esta época, primavera, verano. Mira, yo creo que hasta un peto te puedes colocar ahora. Hoy día ya. Mira. Todo va en cómo tú te quieras, o sea, vestir. Ya no es como antes. No, es como, no, antes esta ropa. Hace frío, no me puedo colocar un peto, una falda, no. Ahora. Porque aparte una polera, te coloca un peludito arriba. Como yo andaba vestida, pues la tigresa. Entonces, ¿sí? La tigresa. Entonces no se pasa frío. Y aparte uno cuando se va a sacar el peludito, uno está ya, por ejemplo, en algún local. Sí, está calentito. No. Mira qué buena. No ya. Es necesario. Oye, ¿y qué más podemos ver ahí? Ya, mira, les voy a mostrar acá algo de la marca Jacinta, que, por ejemplo, están estos bitles básicos, pero mira, quiero que tú toques la calidad de este bitle. ¡Oh, qué rico! Porque es un bitle es un bitle de algodón, 100% algodón, es elasticado, pero la tela es muy sedosa. Muy rica, sedosa, sí, eso. No vas a encontrar este bitle elasticado, acá. Elasticado. Sí, es elasticado. Entonces, es está muy genial. Sedosa, y estos son marcas Jacinta, también están en color camel. Y estos son los fuertes que las niñas se van volando este tipo de blusita. Y para que la Pauli los muestre, esa también son modelos Jacinta. Oye, esto que estamos viendo ahora, ¿para qué ocasiones se pueden usar? Mira, yo igual trabajo harto lo que es la ropa semiformal. Ya. Porque a mí en lo personal me gusta vestirme. ¿Tú siempre andas muy así, semiformal se dice? Sí. Yo siempre me acuerdo que acá en el programa Alexi me decía, hoy combinas hasta el reloj. Y sí, yo de hecho hasta el aro, todo, o sea, yo me... Sí. Me fijo en todos los detallitos habido y por haber. ¡Qué buena! Mira, esa también está. Nosotros los hombres somos tan al lote, ¿cierto? Pero lo que hombres, pillamos nomás. Los hombres sí, son más al lote, pero, pero ustedes igual son más básicos para vestirse. Sí. Y son más baratos, diría yo. Sí, sí, por supuesto. Ahí está esa también, Pauli. A la americana, dijo el Pancho. A la americana. Ojo, que yo también fardo he uno. Comprado cosas en la americana, pero muy puntuales. Son fardo buenas, uno, fardo dos ahí, sí. Cachurear. Ya. Miren, por favor. Oye, el rosado, me encanta el color rosado. Sí. Ya, este Alexis es un fucsia, no rosado. Chuta. Por acá tengo un rosadito. Estoy daltónico. Miren, esta, sí, bueno, sí. Esta es el mismo tono de la otra, pero con cuello V y solamente tiene vuelos a los lados. Ya, mira. Muy bien. Y esta misma también está disponible en color negro. También. Miren, de hecho, allá estoy viendo la cámara. Bueno, y también saludo a las niñas que me están viendo ahí en el Instagram de Dada Ropero.
¿Cómo va la conexión? ¿Vamos, estamos bien ahí? Bien, bien. Saludos sí. a todos los Instagram de Dava que están pendientes ahí. Sí. Miren, quiero ver, o sea, quiero que vean cómo se ve esta tenida. Miren, el beige con el fucsia, está muy bonito. Sí, sí, el color, la combinación se ve sí. preciosa. Oye, ¿sabes qué? Me dejaste como descolocado, que yo juré que era rosado. No, es fucsia. ¿Qué? Acá, Luchito, ¿qué decís tú? ¿Lo veis como rosado? Y a ver, ¿y este qué? Para mí es rosado. Para nosotros es rosado. Para chiquillos. Este es de la anilla. Ya. Qué rico. Este es de la anilla. Oh, te pasaste. Igual es como sedosita. Es un pastel, sí, muy suave. Como suavecita, sedosita igual. Y lo que quiero dejar en claro, que en Dava se encuentran ropa de 7 mil pesos, 9 mil pesos. De hecho, lo más caro que he traído ahora ya han sido de 33 mil pesos, que son abrigos ultra gruesos. Eso es lo más caro. Eso es lo más caro. 33.990 y de hecho a veces me dicen chuta y puede ser un descuento. Sí, no hay problema y le rebajo 1.000 o 2 luquitas. Pero algo se hace. La idea oye, ¿y lo siempre... más, ¿qué es lo que es lo más barato en una prenda así que se puede, que lo puede... Mira, lo que tengo muy barato, obviamente no traje nada de eso, son monederos. Como estilo Kipling, pero obviamente no son Kipling, están a 4.500. También hay a 5 mil pesos, son perfumes para el pelo. Una vez que tú te duchas y te vas a secar el pelo, yo por ejemplo hago todo al revés. No me echo el aceite para cuando a veces me aliso el pelo, me lo echo con el pelo mojado, me lo aplico con el pelo húmedo. Entonces lo mismo hago con esto, el pelo húmedo, y ahí dos splats. Y después me seco el pelo y me queda un aroma exquisito. No los traje, pero ojo que los showrooms siempre ando con ellos. Bueno, ¿y eso cuánto? 5 mil pesos. 5 mil pesos, ya. Después tengo Beatles, que obviamente el año pasado compré muchos. Y me quedan todavía, esos están a 6 mil pesos y también ultra grueso. Ya. Después ya me paso a los test antígenos, porque también tenemos los test antígenos. Muy bien. Sí, son nasofaringio por si acaso. Ya. Y eso están a 6.500. Mitch. Barato. Y ahí ya me salto, creo que a 9.990, que hay body, después como a 11.990 hay poleritas, hay suéter también a 14 mil pesos. O sea, igual son valores accesibles. Sí. Y vestir bien, exclusiva. Y de hecho, hoy en día la mujer trabaja para darse los gustos. Sí, po. De hecho, yo a veces digo, por ejemplo, ayer salí con la Cata, con mi hermana, y le dije, ¿para esto trabajo? Pues para darme estos gustos. Y ahí me fui con mi bolsa. Mira, qué buena. Y yo creo que hoy en día las niñas trabajan para eso, po. Hacerse las uñas, hacerse el pelo, que igual son precios no menor. Sí, po. Pero la gente busca igual hacerse sus igual, la mujer se gasta harta loquita igual en su, en su imagen, en su outfit, en su uña. Joya, no sé, accesorio. Miren, quiero mostrar igual esta blusa que va a estar también disponible en el showroom. Hay hartas por si acaso. Es del mismo material que la que ando trayendo. Es un tono como un perlado, un plomito perlado, pero también es como, no sé. Sí. Como gris perlado. Un gris perlado, sí. Mira qué linda. Es bonito y sale de lo común. Sí. Oye, Dani, hacerte una pregunta al hueso. Juégatela con la respuesta. ¿Cómo tú ves a las mujeres de Linares en los outfits que andan? Comúnmente tú sales a la calle, un día cualquiera, no te estoy diciendo, hay una ceremonia o vas a una comida, no sé. No, salgamos a la calle y caminas por Linares. ¿Cómo tú ves a la mujer linarense? ¿Falta todavía? ¿Falta atreverse? ¿O estamos bien? ¿Vamos bien? ¿O estamos ahí más o menos? Nosotros no somos nada en comparación a Santiago o a las ciudades grandes, en donde tú te encuentras distintos tipos de moda, y yo creo que todas las mujeres son hermosas a su estilo, igual que los hombres. Yo no voy a decir si una persona se viste bien o se viste mal, porque yo me he visto, por ejemplo, como yo creo que me siento y me veo mejor y me siento cómoda. Perfecto. Pero yo sí soy cuática con el tema de los colores. A mí me gusta combinar los colores, pero también, por ejemplo, tengo una prima que es súper linda, no la voy a nombrar, pero ella llega y se coloca cualquier cosa y aún así sigue siendo bonita. Entonces, con respecto a esa pregunta, yo siento que cada uno está lista para un estilo propio y que se sienta cómoda, eso ya la hace ser bonita. Mira qué bueno. Tremenda respuesta, muy bien. Oye, yo quiero saber dónde van a estar el fin de semana. Oye, quiero dar las gracias porque a mí me han invitado en lo personal a muchos eventos. De hecho, yo porque igual tengo el apoyo de mi pareja, de mi familia, que me cuidan en la Trini, que puedo asistir a este tipo de eventos, he estado en muchos, entonces igual me ha gustado darte, como que le agarré el gustito y ahora voy a todos los que me inviten, esa es la verdad. Y este sábado vamos a estar en Expo Activa, que va a ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas en el Hotel Parada.
Han hecho muchos eventos ahí, así que la invitación la hemos pasado por todas las redes sociales, la gente ya sabe. Y lo otro, que a veces la gente como es que estigmatiza de que porque es hotel no cumple con el perfil, porque hay que decirlo. ¿En qué sentido no cumple? A veces uno dice, no, es que eso es como muy pituco, muy esto, muy esto otro, y como que la gente como que le hace como un frontis para no ir. ¿Ya? Porque yo sí lo he escuchado, ah, pero es que lo van a hacer ahí, no sé, no me voy a sentir cómoda, y no. Quiero dejar eso más que claro, la entrada es totalmente liberada. Eso. Vaya con su pololo, su amiga, su andante, con la polola, porque hoy en día también se utiliza harto salir con la polola. Sí. Así que eso, las quiero dejar a todas invitadas. Vayan, pásenlo bien. Van a haber más de 40 emprendimientos, creo que son como 50. Van a haber productos, vestuario, comida, va a estar Legumi, va a estar Santorina, Praga, Cali Colores, Oana Papelería. Mira qué buena. Que son muchos en realidad. Mira qué buena. Baby Boo también de Longaví. Mira qué buena. Va a haber harto emprendimiento. Y bueno, más que eso, si no va a ir a comprar, vaya a conocer el emprendimiento. Sí, por eso. La invitamos, vayan a dar una vuelta. Si yo cuando antes, por ejemplo, era más chica y trabajaba de promotora, a veces juntaba mis luquitas y decía, pucha, ¿qué me va a alcanzar con esto? Y yo trabajaba para comprarme una polera, por ejemplo. Entonces ahora está la instancia en que usted vaya a conocer todo lo que hay, por si le gusta algo, quizá no lo puede comprar ese día, pero sí durante la semana, o va a seguir a la persona en Instagram, que eso igual ayuda. Esto más que nada también es por un tema de publicidad, sí, porque la gente lo hace como para darse a conocer, quizás dice, no me interesa vender, pero me interesa que sí la gente me conozca. Exacto. Y eso igual es bueno. Exacto. Sí. Bueno, ambas cosas se van ayudando una con otra ahí a hacerse conocidas las marcas, las pymes, y obviamente que también obviamente ganen sus lucas. Mira, dice por acá Javiera Pasoazo, mira las Javi. Saludos a la mejor Dani, sí, dice, eres seca. Dice, es que la Dani seca es de las mejores vestidas siempre. Además, amorosa, inteligente, simpática. No, dice, la mejor. Todo el éxito del mundo para damas, prendas hermosas y un excelente precio. Mm. Y también dice Carlos por acá, un saludo, Dani. Debo confesar que desde que se fue, dejé de ver el programa. ¡Ay, enamorado! Oye, tengo una enamorado. Sorpresa por ahí, pero no puedo decir nada todavía. Carlos, si hubiese tenido entreterma, no te dejo echar más. No, vetado, vetado conmigo, oye, Carlos. Oye, pero la Dani también nos tiene una sorpresa que contar. ¿En serio? ¿Qué sorpresa, Dani? Sí. ¿Qué sorpresa? Nosotros supimos algo. Ay, es que nos sí. No, nos dijeron que nos dijeron que sí podíamos hablar del tema. Ya, a ver, escuchar eso. Ya. Sí, queremos saber qué va a pasar, porque al parecer vuelves. Sí, voy a volver, pero ¿vuelves no a la televisión? Sí, sí, miren, vuelve. Bueno, no sé si, bueno, varias personas sabían que yo antes estaba acá. Yo inicié con el Lexi este programa, así que esto también es como mi casa. Sí, pues, igual Twitter, sí, harto, de hecho, va a cumplir un año el programa. Sí. El ahora es 14. El 12 parece. Mire, estamos entre el 12, 14 y 16, pero uno de esos días. Sí. Y yo cuando me fui muy triste porque también lloré, hay que decirlo. Soy muy llorona. Y yo dije, voy a volver pero con un programa 100% dedicado a las mujeres. Y voy a volver cuando tenga el apoyo de mi familia, de mi pareja, por el tema del cuidado de mi hija. Cuando yo ya poco menos me sienta totalmente realizada y que pueda hacer esto y puedo destinar el tiempo, ahí voy a volver. Qué buena. Pero, y ahora voy a volver. Sí, sí, pero esa es la idea, que acá en cualquier momento Daniela va a aparecer. Cualquier día, en algún horario va a aparecer. Sí, pero también les tengo una sorpresa. ¿Qué? Acá hay pocas mujeres en el canal, ¿cierto? Sí, sí. Y no vengo sola, voy a venir acompañada de otra mujer. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué nos estamos prendiendo? Sí. ¡Oye, qué buena! Sí, genial. Hace falta mujer acá. Sí, por eso te digo, la Pauli está solita. Sí, entonces, como tú tienes tu pareja acá, la Pauli, tu compañera del programa, yo también voy a tener a una partner. No voy a dar su nombre porque... ¿Sorpresa? Sí, lo quiero dejar como sorpresa porque la gente ya me conoce que estuve acá, pero a ella no. Entonces, la vamos a dejar como sorpresa. Ya, no, mira. Bien. Mira. Oye, entonces le decimos a Carlos Rondán que tiene que empezar a ver para saber cuándo va a volver. Empieza la a ver el programa, Carlos. No, y bueno, él... Te vamos a bloquear. Él, por lo que sé, él tiene familia. Y todo, sí, es el chico que siempre nos comentaba, ¿cierto? Ya. Entonces ahora también tiene que ver mi programa para que usted le haga todos estos regalitos que nosotros vamos a estar haciendo en ese programa para su señora, para su hija o hijo, si es que tiene, o para su madre, porque esto va 100% enfocado a la mujer.
Exactamente. Ah, mira, super. Qué buena. Sí, no puedo dar mayor información. Sí, ajá. No, sí. Ya dimos tremendo dato. Sí, la sí. Pauli, yo no pensé que iban a decir esto. Sí, falta nomás concretar el fecha, día, hora. Exacto. Y pero pronto, con el segundo semestre, sí. Sí. Oye, Dani, ¿algo más que se te vaya quedando ahí por ahí? No, invitados todos este sábado, no lo olviden, en Expo Activa. Saludos a la Cata, que ella de verdad que se ha portado un 7 conmigo, también a Ignacio Jorquera, y a todas las pymes, que nos vaya súper bien, me incluyo, porque yo también voy sí, a estar. Por supuesto. Que nos vaya súper bien y los dejo a todos invitados a que vayan a conocer los emprendimientos, que no es necesario que vayan a comprar, pero sí que nos conozcan. Así que qué buena, eso. Qué rico. Vamos a estar hasta las 20 horas. Oye, saludos también. Entonces. Sí, pues apoyar. Saludos a todos los emprendedores que van a estar presentes en esta expo, así que vayan, apoyen a las pymes. Siempre lo que más decimos acá no son el canal. Apoyar a las pymes, apoyar a las pymes, apoyar a las pymes, sí. ¿Cierto? Siempre. Porque eso es muy sacrificado, tú sabes, que es un sacrificio tremendo que se hace. No, y quiero dejar en claro, yo admiro a esas personas que tienen el emprendimiento y que solamente tienen esa entrada. Sí, pues. Porque claro, no es mi caso, pero es lo que a mí más me apasiona y voy a llegar, ojalá algún día, en solamente dedicarme 100% a esto, pero por ahora no se puede. Pero yo admiro a esa gente que solamente se dedica 100% a su emprendimiento. Sí. Así que de verdad que apoyen a los emprendimientos, a todos en general, y vaya este sábado a conocer. Qué rico. Sí. Ya pues, Dani, desearte el mejor de los éxitos. Gracias. Pronto te vamos a tener por el canal, ya sabemos. Sí, la vamos a tener acá de nuevo, invitar para empezar a instalar y iniciar más para ver la primicia, voy a tener que estar acá. Exactamente. Bueno, también tienes que estar atento a la redes sociales de DAVA, tienes que estar atento porque ahí van apareciendo dónde te encuentras también, dónde van a estar la expo también, porque como están siempre dando vueltas por toda la... Y ojo, voy a hacer un paréntesis, aprovechando que se dio esta instancia, DAVA también va a estar dentro de los programas y también vamos a estar con un cambio 100% tenida de DAVA. Qué bueno. Así que para que también lo vean. Ya, pues, sí, un aplauso entonces a DAVA, ahí la vamos a seguir automáticamente. De verdad que sí, se pasó Dani, sí, DAVA Ropero. Saludos a la gente que está conectada todavía vivo de DAVA. Muchas gracias también. Sí, todas muy lindas. Sí. Vamos a una pausa y volvemos, pues ya. Vamos a una pausa cortita. Y volvemos. Sí, exactamente. Sí.